invitada, niños, niñas y toda la familia. Mi nombre es Nelson y soy de la compañía Terco Teatro. Y hoy les voy a mostrar cómo hacer un teatro de sombras. Veremos cómo hacer personajes para poder contar una historia y crear jugando. Espero que lo disfruten en familia. Lo primero que veremos son los materiales que debemos ocupar para nuestro teatro de sombras. Una caja de cartón, un cuchillo corta cartón o tip top y unas tijeras. Dos pliegos de papel mantequilla, dos pliegos de cartulina negra, silicona líquida y algún pegamento en barra. También usaremos scotch o cinta de papel. Una regla para medir, palitos de brocheta, una lámpara de escritorio y para finalizar, tu cuento preferido. Lo primero que haremos es marcar nuestra caja de cartón para poder crear un margen. De esa forma, cortar el rectángulo interior y poder tener un espacio para colocar nuestra pantalla del teatro de sombras. Como les dije anteriormente, lo que hicimos fue marcar un rectángulo en el que dejamos un margen de 4 centímetros a cada lado y 4 centímetros en la parte superior. En la parte inferior dejamos un margen un poco más grande de 12 centímetros. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar nuestro cuchillo cartonero y cortar justamente alrededor del rectángulo. Para esto, pide la ayuda a un adulto. Y bien, una vez habiendo cortado el rectángulo para poder instalar la pantalla de nuestro teatro de sombras, lo que debemos saber es que el otro lado de la caja debe estar abierto. Por lo que haremos lo siguiente. Cortaremos las cuatro pestañas del otro extremo de la caja. Para esto, vamos a usar un cuchillo cortacartón. Por lo cual, tienes que pedirle ayuda a un adulto. Como pueden ver, lo que hicimos fue recortar un rectángulo de papel mantequilla un poco más grande del que habíamos cortado en la caja. Lo que haremos ahora es, con el pegamento líquido, pegarlo por el interior de la caja. Con estas simples acciones, ya tenemos lista la base de nuestro teatro de sombras. Lo único que nos queda hacer ahora es pintarlo o forrarlo con cartulina de color negro. Como los teatros de verdad, el negro permite que la luz no rebote. De esa forma, nosotros podemos iluminar exclusivamente lo que queremos que se vea. Por eso, manos a la obra. Aquí está nuestro teatro de sombras. Como les dije anteriormente, yo lo forré con cartulina negra, porque prefiero los clásicos. Pero la verdad es que ustedes en su casa pueden pintarlo, forrarlo del color que más les guste. La idea de todo esto es crear jugando. Y ahora, con nuestro teatro casi listo, es hora de pensar en la iluminación. Mientras estaba haciendo el teatro, pensé, ¿cómo mis familias y mis amigos se van a enterar de la obra que estoy dando? Y se me ocurrió lo siguiente. Tomé un trozo de cartón de las pestañas que habíamos cortado anteriormente de la caja y le di esta forma. Ustedes pueden darle la forma que más les guste. Le puse dos patitas y de esa forma hice una marquesina para nuestro teatro de sombras. Esto nos permitirá lo siguiente. Aquí adelante vamos a poder escribir el nombre de la obra que está en cartelera y nuestra familia y nuestros amigos se podrán enterar y venir a verla. Lo que haremos a continuación es colocar la lámpara por la parte trasera de nuestro teatro. Ojalá una lámpara que se pueda direccionar lo más posible directamente hacia nuestra pantalla. Apagaré las luces exteriores para mostrarles cómo se ve. Mientras más cerca esté la lámpara de nuestra pantalla, mejor será nuestra calidad de imagen. Teniendo nuestro teatro y la iluminación lista, solo nos queda pensar en los decorados y los personajes.
Pero para que esto pueda funcionar, tenemos que conocer la historia que vamos a contar. Es por esa razón que les pedimos dentro de los materiales su cuento favorito. El mío es El Principito. Y la escenografía, decorado o plantilla será el clásico mundo del Principito. Nuestros personajes serán la Flor y, por supuesto, el Principito. Teniendo eso claro, solo nos queda sumergirnos en la obra. Comenzaremos a preparar nuestra obra de teatro. Lo primero que haremos es calcar el personaje de la portada de nuestro cuento, que lo utilizaremos como nuestro personaje principal de la obra. Listo. Con nuestro personaje principal hecho en un calco, lo vamos a traspasar a una cartulina negra. Una vez teniendo listo el calco de nuestro personaje principal, lo que haremos es tomar un trozo de cartulina negra y, con un pegamento en barra, por la parte de atrás, pegar el calco. Pegaremos muy cuidadosamente para que ojalá no nos quede ni un globo. Teniendo pegado a la cartulina el calco de nuestro personaje principal, lo único que nos queda por hacer es cortar. Puede ser con un cuchillo cartonero o también puede ser con tijeras. Para mayor precisión es mejor el cartonero, pero mucho más seguro es la tijera. Te recomiendo que le pidas ayuda a un adulto. Y para finalizar, lo que hice fue pegarle un palito de brocheta por la parte trasera de nuestro personaje principal, lo que nos va a permitir manipularlo en nuestra obra. Todo este proceso que vimos lo podemos repetir con las imágenes que nosotros queramos. De esa forma podemos ir armando nuestra obra. A mí me falta el mundo del Principito y la Flor. La verdad es que en el teatro en este momento todos nos ponemos un poco nerviosos porque la función está a punto de comenzar. Pero lo único que ustedes deben saber para ello es que una sombra es la interrupción de la luz. ¡Qué vergüenza! Recién me he despertado. Te pido perdón por mostrarme tan desarreglada. ¡Qué bella soy, ¿verdad? Además, nací al mismo tiempo que el sol. Tengo un poco de hambre. Ten la bondad de pensar en mí. Y así fue como el Principito fue en búsqueda de una regadera para darle agua fresca a la flor. Muchas gracias por atreverse a crear junto a nosotros. Somos la compañía Terco Teatro y les dejamos invitados e invitadas a los próximos talleres. Que estén muy bien. ¡Nos vemos!